after, you know, we have a political movement that we have to build as well as the legal argument. So I think we do that not only by addressing The Hague, and but just what we're doing now is organizing the international support politically to bring this issue to the forefront. Part, because the process, judicial process, is between the states, but the line of the border that the court must be decided is in our ancestral territory and our ancestral sea. The Pacific Sea was of our nation. So now our assembly of the Parlamento del Pueblo Cuyana Aymara. One of Dr. Martinez's assistants, Isabel Schultekoff, she's in Europe now. She emailed to me that what is important and could be considered is that there was very little about Asia and Africa, and that the UN should perhaps take on another study specifically on treaties with Asia and Africa. Así que creo que es importante que se tengan argumentos para refutar a aquellos que dicen que hay que quitar el grupo de la vía pública, como si fuera un obstáculo que impide el tránsito. Habría que quitar el grupo por las razones estas y tal vez otras que no conozco. Estas son las que han llegado a mí por vías informativas diversas. Pero así todo, creo que debemos responder al reto positivamente. El grupo no puede seguir ignorando estos esfuerzos por dar fin a su trabajo. Creo que por esa razón y por respeto a nuestra propia labor, tenemos que empezar ahora, y estamos en una nueva etapa del grupo, obviamente, a trabajar con otras perspectivas. No creo que debamos centrarnos, eso sí, exclusivamente en el hecho de que tenemos una responsabilidad de elaboración de normas que no lo tienen ninguno de los otros dos. Creo que este grupo tiene otras funciones adicionales. Tiene una función educativa, que significa que todos aquí, incluyendo el presidente, que tal vez lleva más tiempo que ustedes acá, incluyéndome a mí, aprendemos todos los días en cada uno de los 5 días que compartimos aquí en Ginebra. Todos aprendemos sobre la problemática indígena y todos aprendemos acerca de cómo funcionan la dinámica de las relaciones entre gobiernos y organizaciones o expertos individuales. Repito, no quiero abusar del tiempo, pero creo que hay que responder a este reto con una amplia y autocrítica evaluación de lo bueno que se ha hecho, de las insuficiencias que hemos tenido, y creo realmente que el debate que hemos propiciado este año ha sido sumamente saludable para el grupo de trabajo. Quiero agradecer como presidente de esta instancia este año la contribución que han hecho gobiernos y pueblos indígenas, así como nuestros colegas, a los efectos de realizar este trabajo a profundis que tenemos delante. Estudios que se centren en los medios y recursos para establecer o seguir desarrollando mecanismos nacionales eficaces, y subrayo la palabra eficaces, de prevención y resolución de conflictos. Hay un campo extraordinario por explorar acerca de las distintas modalidades que puede adoptar un sistema efectivo de carácter nacional, insisto, para prevenir, evitar y, caso desafortunado que se produzca el conflicto, cómo solucionar el conflicto. En el informe que hice, el estudio que hice a solicitud del Consejo Económico y Social sobre los tratados celebrados entre los pueblos indígenas y los Estados-Nación, subrayaba una y otra vez la importancia que esta cuestión
de la promoción de mecanismos internos, no internacionales, sino internos, de solución y prevención de conflictos, tienen a los efectos de crear una situación más justa, más equitativa entre los sectores indígenas en los países con sociedades múltiples. No quiero dedicar demasiado tiempo a la introducción, voy a detenerme aquí y quiero, antes de dar comienzo al debate general sobre esta temática, informarle que tenemos 17 oradores inscritos en este tema 5, lo cual nos permite, con el tiempo que tenemos, dar, al igual que en las dos ocasiones anteriores, 4A y 4B, 4 minutos para las intervenciones que se quieran realizar en el contexto de este tema. Por lo tanto, el argumento de que esto es temporal carece absoluta y totalmente de juridicidad. Técnicamente es un dislate mayor y políticamente es una aberración palmaria. No sé cómo traducirán los oradores. Pero creo que los que hablan español o castellano me entienden. Se dice a sí mismo que el grupo de trabajo no se ha empeñado en continuar sus tareas de elaboración de normas durante los últimos 8 años. Y por tanto concluyen de que no hace falta que el grupo continúe, al menos pareciendo que esto es lo único que puede hacer el grupo. Y después me referiré a este asunto. Imagínense ustedes el impacto que en el grupo tiene el hecho de que su obra, considerada como la de mayor envergadura intelectual, técnica, política, etc., que su única obra en ese sentido languidece durante años en el cuerpo que ha sido creado para darle su aprobación. ¿Qué estímulo tiene este grupo para lanzarse a crear nuevas normas que tendrían que ser objeto del mismo proceso escalonado de subir en los órganos gubernamentales, si no se ha podido todavía concluir el más elaborado, el más técnicamente pensado, el más políticamente importante de su producto como grupo en este aspecto de la elaboración de normas? Es decir, por un lado, el grupo contribuye con un esfuerzo de elaboración de normas. Por otro lado, ese esfuerzo, el resultado de ese esfuerzo, carece de una respuesta que se entienda adecuada para darle una rapidez de tratamiento antes de que termine, como se nos había pedido inicialmente, antes de que termine la década o el decenio sobre los pueblos indígenas. Nadie que sea no indígena puede aspirar a ser indígena. Es una frase que en el coloquial en Estados Unidos se llama: nadie puede ser un efectivo wannabe. Esa es una tribu que no se conoce entre los pueblos indígenas. La tribu de los wannabe, los que pretenden ser sin poder ser, no creo que sea la solución para entender los problemas de los pueblos indígenas. Pero sí hay que entender esa cosmogonía lo más que podamos. Agradezco mucho a los pueblos indígenas esta contribución que han hecho a mi cultura y les prometo que no quedaré ajeno al seguimiento de sus problemas, y cada vez que pueda hacer algo por esta causa, que considero que es una causa noble, importante y necesaria, acá estaremos, aquí o allá abajo, pero estaremos. En cualquier condición, como oyente, como miembro de la comisión, como miembro de la subcomisión, como miembro del grupo de trabajo, como no miembro del grupo de trabajo, como jubilado que viene a Ginebra en algún momento a hacer una visita de cortesía a amigos y sobre todo a locales que traen muchos recuerdos.